Wendy. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Hay un problema, Casper. Un gran problema. Necesito tu ayuda. ¿Yo? ¿Qué puedo hacer? Solo soy un fantasmita. Casper, escucha. ¡Ha vuelto! ¿Quién? El espíritu oscuro. ¡Kibosh! No puedo librarme de Kibosh. No pronuncies un nombre tan fuerte, ¿o no? ¡Ah, sí! Pues bien, brujita, nos encontramos de nuevo. ¿Quién es ese que tienes a tu lado? ¡Ah, Casper! Debería haber sospechado que recurrirías a él. Bien, es demasiado tarde. Ya tengo el control del mundo de los espíritus. ¡Te detendremos! Con ese fantasmita, ni en sueños. Adiós, bruja. La próxima vez que nos veamos, no seré tan cordial. Mi poder aumenta por momentos y mi ejército estará listo muy pronto. El mundo de los mortales será mío. Casper, debemos detener a Kibosh antes de que su poder aumente. No es demasiado tarde, aún no. Todavía tenemos una oportunidad. ¿Pero cómo? Soy un fantasma tan pequeño. ¿Qué hay de los demás fantasmas? Debe haber alguno. Los han capturado. Están sometidos a Kibosh o encarcelados. Eres el último, Casper. No hay nadie más. Pero, Wendy, no soy un héroe. Ni siquiera sé cómo asustar a la gente. Casper, eres lo único que queda. Si no colaboras, estamos perdidos. Caramba, Wendy. Visto de ese modo, no tengo otra elección. Estupendo. Pero hay algunas cosas que debes saber antes de empezar. Casper, tienes muchos poderes. Tus disparos espíritu te ayudarán a vencer a los fantasmas seguidores de Kibosh. Tu poder de cometa te dará un impulso de velocidad, aunque no dura mucho. Usa tu escudo etéreo para esquivar los ataques y para atravesar paredes con barrotes. Si te mueves hacia los lados, puedes esquivar a muchos enemigos. Eso es lo básico. ¿Pero qué hago ahora? ¿Cómo detengo a Kibosh? Lo primero es liberar las dimensiones espirituales de las que Kibosh se ha apoderado. Esta casa tiene un enlace muy fuerte con ellas. Aquí puedo abrir puertas a las dimensiones. Entiendo. Sin embargo, Kibosh ha bloqueado las entradas a muchas de las dimensiones. Así que no puedo ayudar. Ni siquiera puedo entrar en las dimensiones. No está todo perdido. Hay una dimensión a la que podemos llegar. Aquí está. La puerta del mundo medieval se esconde detrás de uno de esos caminos. Debes practicar un poco volando alrededor de la casa antes de entrar en el primer mundo. Cuando estés listo para tu viaje, únete a mí y pulsa el botón Hablar. ¿Estás listo para desafiar a las fuerzas de Kibosh? Estoy listo. Nervioso, pero listo. ¿A dónde voy primero? Ahora mismo solo puedo abrir el primer mundo, Casper. Debes liberarlo antes de que pueda desbloquear los demás portales. Buena suerte, Casper. Todos los fantasmas cuentan contigo.
Hola. ¿Qué hace un pequeño fantasma en nuestro reino? Soy Casper, y estoy aquí para encontrar el modo de derrotar a Kibosh. Kibosh es muy fuerte. No sé si un fantasma tan pequeño puede ayudar. Soy el único fantasma que queda. Vaya, eso sí que es un problema. Quizá puedas ayudarme después de todo. Merece la pena. Los caballeros de Kibosh me robaron la armadura y la escondieron. Hay 5 piezas repartidas por aquí. Si encuentras mi armadura y me la devuelves, te daré una recompensa que te ayudará cuando luches contra Kibosh.